Bien, iniciamos esta entrega con el presidente Danilo Medina, quien afirmó que la única manera de impedir que el país se siga endeudando es abocarse a un pacto fiscal que permita superar el problema de pagos de intereses de la deuda. Con eso, el mandatario dio respuesta a la preocupación externada por el empresariado sobre los niveles de endeudamiento externo. Yarilis Calcaño nos amplía los detalles en la siguiente historia. La del mandatario fue clara y precisa. Aunque concedió razones al empresariado para expresar su preocupación, explicó que solo hay una manera de impedir que el país siga transitando por el camino del endeudamiento. Hay que seguir trabajando porque lo único que va a impedir que el país siga endeudándose es que vayamos a un balance primario que supere el problema del pago de intereses y amortización de capital de la deuda. En ese momento entonces entraremos en un balance de una economía en equilibrio, para que podamos crecer sin mayores perturbaciones. Y eso lo vamos a tratar de corregir en el pacto fiscal. Necesitamos ponernos de acuerdo en un sistema fiscal que convierta a la economía dominicana en una economía exportadora, pero que al mismo tiempo el Estado dominicano pueda recibir los recursos necesarios para atender las necesidades de nuestra sociedad y llevarnos al próximo nivel de desarrollo que ya todos aspiramos. El también candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana negó que el gasto público se haya incrementado fruto de la campaña electoral. Como he dicho, si estoy asegurando que tendremos un balance primario de 0.6% positivo, superior en 3% al año pasado, entonces la campaña no es verdad lo que dicen. Nosotros tenemos un compromiso con el Congreso Nacional de que el déficit no supere el 2.3. El año pasado fue de 2.4. De manera que no hay tal gasto. Medina aseguró que su programa de gobierno coincide casi en su totalidad con la agenda del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, razón por la que planteó la necesidad de trabajar de la mano. El jefe de Estado se reunió con la cúpula empresarial para explicar los alcances de su plan de gobierno. En el encuentro, el mandatario abordó otros temas como educación, pacto eléctrico, transporte, la necesidad de preservar los recursos hídricos y la seguridad social. También se hizo acompañar de su equipo económico. Yarilis Calcaño, NCDN.